Renuncia el médico de la cárcel del condado de Washington que recetó ivermectina a los reclusos para tratar el COVID-19. El médico dejará ese cargo después de una demanda a principios de este año. Los detalles en la siguiente nota. Según la jueza de la paz Evelyn Rios Stanford, el proveedor médico de la cárcel del condado de Washington, Rob Caras, cancelará su contrato con el condado a partir del 1 de enero del 2023. Casi un año después de haber sido demandado por recetar ivermectina a los reclusos, supuestamente sin su consentimiento. Actualmente, el condado está trabajando con asesores legales para desarrollar solicitudes y ofertas para que otro proveedor médico ocupe el puesto. La ivermectina no está aprobada por la FDA para tratar el COVID-19. De hecho, la FDA pidió a las personas que no tomaran el medicamento para tratar el COVID y el Departamento de Salud de Arkansas envió una advertencia de no tomar el medicamento para tratar el virus. El medicamento ha sido probado para su uso en casos veterinarios, pero no para tratar la COVID en humanos. Recordemos que durante la reunión del comité de presupuesto y finanzas del condado de Washington el 25 de agosto del presente año se dijo que los reclusos de la cárcel del condado de Washington fueron tratados con ivermectina un medicamento antiparasitorio que se usa comúnmente en el ganado. También se informa que no hay nuevos proveedores médicos en fila para la cárcel en este momento.